¿Qué onda, banda? ¿Les gustaría brincar más alto con su BMX como esto? Pues bueno, entonces tienen que darle like a este video. Pues bien, banda, este definitivamente será el video mejor explicado para hacer bunny hop, así que esto debe tener al menos 5000 likes, así que comienza a reventar el botón de likes. Y bueno, banda, en este video estoy dando por hecho que ustedes ya saben hacer bunny hop, y si no saben hacerlo, bueno, les explicaré rápidamente en qué consiste. Y bueno, el bunny hop simplemente es saltar con tu bicicleta, no importa qué bicicleta sea, casi siempre la técnica es la misma con el bunny hop. Te voy a explicar más o menos. Ustedes jalan su bicicleta a la parte delantera y después estiran los brazos todo lo que pueden, y cuando ustedes estiran los brazos, al mismo tiempo ya están brincando con la parte trasera, es decir, sus pies están encogiendo las rodillas y llegan a un punto en el que se flexionan al máximo, sus rodillas también se levantan al máximo. Y bueno, básicamente eso es lo que es un bunny hop, es saltar y estirarse todo lo que se pueda, hasta cerrar los ojos, para que la bici se levante con ustedes, la bici se vaya con ustedes. Entonces, una vez que ya sabemos qué chingados es un bunny hop, pues ahora vamos a ver la manera de hacerlo más grande. Esta es la forma incorrecta de hacer bunny hop, de hecho. Hacer esto, lo único que va a hacer es que no puedas coger altura. Bien, hacer este movimiento así de brusco y feo simplemente va a hacer que no puedas tener altura. Lo correcto sería que primero jales la de adelante, encoja las rodillas y estira los brazos. Checaron cómo mi bici se levantó muy rápido y me siguió, entonces esa es la técnica correcta. Bien, banda, para entender cómo funciona mejor un bunny hop, lo primero que tienen que hacer siempre es saber qué límites tienen, es decir, qué tan alto pueden brincar. Y bueno, esta banca nos va a servir para explicarles más o menos cómo funciona un bunny cuando te apoyas con la llanta delantera, es decir, cuando brincas una superficie plana como esta, te puedes apoyar usando tu llanta delantera, y una vez que tu llanta delantera esté arriba, cargas todo tu peso en el manubrio como si fueras a hacer una especie de nose manual, y todo ese peso lo cargas hacia adelante para que la llanta de atrás pueda subir, y de esa manera vas a lograr hacer un bunny hop de alguna manera más seguro. Bien, banda, un hack que sirve bastante bien cuando eres principiante es obviamente ir apilando cosas. En este caso encontré unos ladrillos por acá, entonces les voy a explicar más o menos cómo está la onda. Pues bien, banda, aquí están los ladrillos. Y bueno, lo que yo hacía cuando empezaba a brincar, al principio siempre ponía un ladrillo. Empecé poniéndolo de esta manera y ya, pasaba por aquí, lo había conseguido. Entonces después ponía otro y trataba primero de pasar por un lado para ver más o menos si lo iba a poder brincar. Es importante que brinquen por un lado, no directamente, porque aquí puede pegar la llanta. Como sea, creo que si pegara aquí la llanta se caería el bloque. Eso es bastante bueno. Traten de brincar algo que se pueda caer y no brincar algo que les detenga la llanta, ya que si la llanta impacta aquí es posible que ustedes caigan de cara. Y pues bueno, banda, en teoría así funciona, así que voy a brincar esos bloques para que vean un ejemplo. Bueno, pueden ver que le pegué con la llanta trasera, se cayó fácilmente. Eso es bueno, porque si no, el que se hubiera caído hubiera sido yo, me hubiera roto la cara bien chido. Pero vamos a brincarlos todos. Y bueno, banda, el reto de los bloques quedó ahora sí que desbloqueado. Y bueno, yo ahorita usé bloques porque es lo que estaba ahí, pero ustedes pueden usar cajas de cartón y de esa manera apilar una caja una tras otra, y el resultado va a ser mejor si usan cajas de cartón, ya que va a haber menos riesgo a que den un carazo. Y bueno, vamos a seguir brincando cosas.
Y bueno, banda, muchos ya conocen este hack. Es el hack de la llanta. Y bueno, ¿quién no tiene una llanta de estas en su barrio? Y una llanta también es chida para brincar porque es la misma cosa. Si ustedes pegan, la llanta se va a caer, no va a haber problema. Y esto la convierte en un objeto bastante chido para practicar. Pues bien, banda, quedó listo el hack de la llanta. Al igual que con los bloques, ustedes también pueden apilar varias llantas, dependiendo ya la capacidad que ustedes tengan para saltar, la experiencia que vayan acumulando, bueno, es la cantidad de llantas. Pero el problema con las llantas es que si no las brincan correctamente, también los puede lanzar de cara, así que presten mucha atención a eso. Bien, banda, algo que resulta muy atractivo para aprender a saltar son estas cosas que ponen a veces en la calle cuando está bajo construcción. Pueden ser este tipo de cosas o puede ser también una banda de plástico. Y esa banda de plástico es realmente útil porque si tú pegas o impactas con ella, pues la banda se va a romper. Y bueno, eso te da a ti un margen de tiempo para que aprendas a saltar más alto y al mismo tiempo no te rompas la cara. Pues bien, banda, como les digo, la ventaja de brincar cintas plásticas es que no se van a ir de cara. Ese es casi un hecho. Pero tienen que estar muy atentos, ya que pues por lo general esas cintas son de seguridad y puede haber ahí algún guardia cerca y se pueden meter en problemas. Así que si lo hacen, háganlo bien. Háganlo bien clandestino. Tenemos algunos hacks y vamos a ir a buscar ahorita unas escaleras, las cuales me gusta brincar. Y quiero enseñarles cómo ustedes también lo pueden hacer. Así que vamos. Pues bien, banda, para brincar escalones hay dos tipos de hacks. El más fácil que yo veo es brincar la escalera completa. Bueno, entre comillas es fácil. Pero también existe otro donde ustedes pueden apoyarse con su llanta delantera, dando un golpe aquí. Y ese golpe los va a ayudar a levantarse y a botar para poder brincar estos 5 escalones. Y bueno, voy a tratar de brincarlos de bunny hop a la primera. Espero no se me punche la llanta, así que vamos a darle. Tengo que quitarme el miedo de alguna manera. La verdad es que sí me da miedo puncharla. Pero bueno, vamos a jalarle. Pues bien, banda, relativamente no me tomó mucho tiempo saltar esta escalera, pero es porque ya lo había hecho antes. Son 5 escalones. Yo creo que en alguno de mis videos lo han visto. Los que no lo habían visto, pues yo ya tenía esa experiencia con la escalera. Así que les recomiendo que si van a saltar una escalera, tengan mucho cuidado, ya que suelen ser traicioneras. Por lo general la llanta trasera suele pegar en el último peldaño y eso los va a mandar directamente de cara. Así que cuando brinquen una escalera, acuérdense de la técnica que les enseñé. Apoyen todo su peso en la llanta delantera, todo el peso, todo lo que puedan. Entonces de esta manera la llanta trasera quedará libre y evitarán pegar, como les dije, y de esta manera caer horriblemente. Así que todas estas lecciones son para que no sufran lo que hemos sufrido nosotros para aprender. Para ustedes ya va a ser un poco más fácil, así que hagan las instrucciones al pie de la letra y les va a ir bien. Pues bien, banda, las cadenas es uno de los enemigos número uno de todos los BMXers. Con las cadenas se han dado los peores golpes de la historia. Abridas de cráneo bastante difíciles, bastante duras. Entonces, no les recomiendo brincar cadenas si están empezando. Les voy a explicar por qué. La cadena por lo general tiende a ser un péndulo como este. Entonces cuando ustedes brincan una cadena, si está más alta, por ejemplo esta es pequeña, pero si ustedes brincan la cadena y les pega cualquier llanta, la delantera o la trasera, este péndulo que hace la cadena los va a arrojar con
toda la fuerza hacia el piso, no van a tener tiempo de meter las manos y por eso es peligroso comenzar haciendo bunnies, brincando cadenas. No lo hagan, regresen a las cajas de cartón, es lo más sano. Pues bien amigos, la caja de cartón es la vieja confiable, con esta nunca fallas y aunque le pegues a la caja solo se va a vencer. Entonces es el mejor instrumento para aprender a hacer bunny hop. Pues ya vieron banda, si hacen el salto correcto pueden hacerlo con cualquier bici, incluso con la de Ángel, que bueno, no es una bici de BMX, pero está chida, está bien para empezar. Pues bien banda, tuve la suerte de encontrar una de esas tiras de... son plásticas. Son como de advertencia. Y bueno, tienen sus ventajas porque, como les digo, si les pegan, si se atoran en ellas, es posible que se rompan. Así que de esta manera ustedes van a mejorar su altura y no van a dejar la cara al mismo tiempo. Pues bien banda, ahora quiero que vean la barda desde mi perspectiva. Más o menos así la veo yo. Entonces, vamos a saltarla una vez más. Yeah. Y ahora el gap de regreso. Oh. Yeah. Boom, bitch. Bien, algo que deben saber cuando brincan es que hay dos cosas muy probables que van a pasar. Una es que el sprot pegue aquí y que esto lo regrese de espaldas. Esto es muy común, así que es muy importante que todo el peso lo carguen en la llanta delantera. Por si pasa esto, ustedes puedan seguir avanzando. Otra cosa bastante común también que pasa aquí es que brincas y pega la llanta trasera y esto puede hacer que la llanta a veces se ponche, pero hasta ahí todo bien. Esto no es tan peligroso porque cuando pegas con el sprocket te puedes ir de espalda, pero si pegas con la llanta es posible que no pase nada o que en el peor de los casos se ponche, pero al final de cuentas vas a estar a salvo. Lo más peligroso es que pase esto, así que trata de, cuando hagas el bunny, apoyar todo tu peso en la llanta delantera, encoger las rodillas y jalar hacia adelante. No importa qué tan alta esté la barda, este truco de apoyarte con la llanta delantera siempre te va a ayudar. Pues bien, vamos a otro lugar a buscar más obstáculos, así que vamos a darle rápido por la calle. Yo sé que a ustedes les encantan estas escenas. Y esta es una bajada bastante chida. Ah, se me secó la boca. Oh, oh. Diablos. Adiós llanta. Adiós tenis. Wow, wow, wow. Esta bajada está bastante intensa. Wow.
¡Wow! Estos son todos los hacks que tengo para el día de hoy. Espero que mínimo alguno les sirva. Y si les sirvió, no olviden darle like a este video. Es importantísimo, ya que este video debe llegar a mucha gente, a muchos riders. No importa si montan BMX o no. Creo que es importante que todos sepan saltar en sus bicicletas. Y bueno, es todo. Yo soy Sergio. Esto es Boom Riders. Patrocinen el canal si quieren. Y entren a nuestra tienda en línea. De mi parte es todo. Así que hasta pronto. Boom Beach. Y ya por último haré algo de spinning antes de irme a casa. Yeah, man. Y bueno, banda, me da gusto saber que ha ido creciendo la lista de patrocinadores en el canal. Gracias a César Ortiz, nos vamos a suscribir, a René, Alex Pérez, Alan Castro, aquí suscribiéndonos, Cristian Salvador Gómez, Javi Villalobos, suscribiéndome, Jess Carr, Carlos Hernández, Sao Sider, Alexis Daniel Sierra Márquez, Chris MG, qué chingón, Alejandro Gómez y María Cabrera y por acá Aquiles Vlogs. Y pues bueno, ya me suscribí a sus canales, gracias por patrocinar a toda madre o un desmadre. ¿Qué onda, banda? Pues sean parte del Boom Team, entren a nuestra tienda, tenemos sudaderas, tenemos playeras bastante chidas, muy bonitas, tenemos gorras de muchos colores, así que sean parte del Boom Team, entren a la tienda, cómprense algo chido y apoyen el canal. Boom, bitch.